tener la posibilidad de abrir esta muestra con Milo Lockett, con toda su magia, con la posibilidad de muchos chiquitos participando a lo largo de toda la muestra, de talleres, con la posibilidad de tener, además acompañando esta muestra, la participación de Felipe Jiménez, tener colaborando también a Carola. Digo, un poco la idea es tratar de que la cultura ocupe un lugar importante, de que el museo tenga vida, y eso se logra con muestras de artistas de renombre, de artistas con nivel internacional, como es el caso de Milo, que para nosotros, más allá de ser argentino y de ser chaqueño y de ser casi una marca registrada para los argentinos, hoy empieza a tener relevancia internacional, y entonces tenemos que estar más que orgullosos de tener esta muestra en Tigre. Hoy a la mañana, cuando ingresé al museo y vi todo terminada la muestra, el montaje, que lo recorrí arriba, su segundo piso, donde se van a hacer los talleres para los chicos, el mirador que tiene, la verdad que el edificio me impactó muchísimo. No sé si hay otro museo en el país con esta característica. Creo que he recorrido casi todas las provincias de Argentina y he estado en muchos museos de provincias, pero nunca vi un museo con esta característica, ¿no? Pero lo que más me impacta de Tigre es la belleza del río, esa integración, estar sobre el río y que la ciudad mire al río, la verdad que impacta muchísimo. La verdad que es un lugar increíble. Queríamos mostrar un poco de todo lo que yo hago, no únicamente una parte de mi obra, y hay obras con características de pintura de barro, como las que están acá atrás, y hay pintura de lo último que estoy haciendo con el arte textil, donde involucro todo lo que sea tela, botones y bordados. Apostamos a que esta muestra sea una forma más de seguir consolidando una política cultural que tiene desde talleres para más de 4.800 personas por semana, desde la apertura de dos teatros y una próxima apertura de un tercer teatro en Pacheco, todo lo que tiene que ver con las escuelas de arte, con la Escuela Municipal de Música, y ahora, digamos, tratando de mostrar al máximo, pero sobre todas las cosas, de darle vida a cada uno de los ámbitos que generan políticas culturales. Eso para nosotros es central. Digamos, cuanto más oferta cultural tenga Tigre, más posibilidades de desarrollo de la cultura va a tener la comunidad. Y eso para nosotros es central, porque la cultura es un alimento al espíritu, un alimento al alma, que es muy importante.